Bé, moltes gràcies a los ponentes, ha sido muy interesante. Abrimos el turno de preguntas, que intentaremos que sean unos 10 minutos para podernos ir todos a comer. ¿Preguntas? ¿Por streaming? Una por streaming, así no nos los olvidamos a los compañeros. Ens comenta, s'està formant a diferents àmbits de la societat civil, educació, sanitat, serveis socials, per detectar radicalització. Fins a quin punt es confia en les policies locals? Bé, aquesta pregunta crec que em toca a mi. Bé, fins a quin punt li pertoca el 100%, absolutament. De fet, jo he intentat evitar venir avui i fer una explicació, venir a vendre el producte, no? I a parlar extensament del Proderall, quan creia que era més important parlar del que eren els principis sobre els quals se sostenia una iniciativa que necessitaria més temps per poder explicar a cada entorn professional o d'activitat en el que ens focalitzem quines són les peculiaritats, perquè no és un projecte o un procediment que s'aplica tal qual en cada col·lectiu o en cada àmbit d'activitat, sinó que s'adapta. És una de les seves característiques, aquesta adaptabilitat. En aquest cas, pel que fa a les policies locals, des de fa 2 anys que vam obrir el projecte que ja vam iniciar el 2012 a nivell intern del cos de Mossos d'Esquadra, es va obrir amb les policies locals i tenim un Proderall proximitat, que en diem, que afecta tant els membres del cos de Mossos d'Esquadra com a les policies locals de Catalunya. I cada any es fa un cicle de formació i informació, perquè havíem assistit un matí o una tarda amb una trobada de 4 hores, això no se li pot dir un curs, però sí que és una actualització a la qual nosaltres també anem actualitzant cada any els continguts d'aquesta transmissió d'informació i també de sensibilització sobre què és el que ens interessa entre tots poder fer des de la perspectiva de l'actuació policial, i en aquest sentit totes les policies locals, en coordinació justament amb la subdirecció de la coordinació de les policies locals de Catalunya, es treballa conjuntament a través del territori de les regions policials amb els comandaments de les policies locals, i es treballa fins al punt que justament, abans ho comentàvem amb la Carola, fa poques setmanes s'estava jutjant a l'Audiència Nacional el cas Caron, que era més conegut, que era les detencions que van fer el cos de Mossos el 2015, però també la mateixa setmana va coincidir amb una d'elles el que es va jutjar un cas que va sorgir justament a partir d'una col·laboració en el marc del Proderall amb policies locals. Per tant, s'hi compta plenament. Més preguntes? Aquí al davant hi ha una? Dues? Sí, sobre la intervención comunitaria allí en el hospitalet, tenía 2 cuestiones. Una referente a los stakeholders, si se produjo alguna especie de conflicto, algún tipo de conflicto entre ellos y cómo se resolvió en caso de que hubiese. Y la otra es si se ha considerado como impacto posible de este proyecto el que se cree una red de apoyo comunitario entre los jóvenes, por ejemplo, o entre los distintos sectores que se han formado. Pues bien, la elección de los actores estratégicos fue una pieza clave. Esto nos entretuvo bastante, porque al final, a quien invitas a participar de esto, tienes que tener claro que son personas que son decisivas en el problema, ¿no? o que tienen un papel, como mínimo para que en esa creación de un estado de opinión del asunto pues puedan contribuir, ¿no? Y porque sabes que van a respetarse entre ellos en un contexto que está cuidado. Claro, aquí, al tratarse de un dispositivo que se impulsa desde un servicio de mediación, eso lo tenemos un poco más fácil, porque ya hace muchos años que trabajamos en el territorio, porque todos estos agentes nos conocen y saben cómo trabajamos, saben cómo jugamos. No les vamos a colocar en un espacio en el que se van a sentir atacados o ofendidos. Y si eso ocurriera, tenemos herramientas para poderlo acompañar, ¿sí? Tampoco somos partidarios de evitar las conversaciones difíciles. Seguramente muchas de esas conversaciones se han de tener. Es mejor que se tengan en estos espacios que no en otros lugares, ¿sí? Por lo tanto, bueno, yo creo que la clave estaba en
cómo se trabajó individualmente con cada uno respecto a lo que se esperaba de ellos en este tipo de espacios y el vínculo de confianza que tenemos establecido. Yo creo que esa es un poco la respuesta a tu primera pregunta. Y respecto a la segunda pregunta, pues me encanta porque la vivo más como una sugerencia que como una pregunta. O sea que ojalá, y con jóvenes aún no hemos empezado a trabajar. Me consta por el presidente de la UCITCAT, de la unidad de Comunidades Islámicas de Cataluña, que en la comarca de Osona, yo aún no conozco en primera persona el proyecto, pero tengo muchas ganas, cada oratorio de la comarca ha escogido un grupo de jóvenes musulmanes y juntos están trabajando en esta línea, en ser un grupo de activistas, ¿no?, que no tienen que echar mano de la radicalización violenta para conseguir su reconocimiento como comunidad, sino que son activistas que se organizan para reivindicar los derechos que les corresponden, ¿no? Y además pueden acabar siendo un grupo, ¿no?, pues que trabaje incluso con estas contranarrativas. Pero claro, aprovechemos las dos cosas. Yo creo que cuando trabajemos con jóvenes, acompañémosle para que hagan esta contranarrativa, pero acompañémosles también para que utilicen los canales del activismo, porque han de poderle dar salida a esta frustración que sienten como minoría, que se sienten discriminados y que objetivamente en algunas cosas se puede constatar que así son, que le puedan dar salida desde la vía del activismo. Creo que les hemos de ayudar también a eso. Muchísimas gracias a los tres ponentes por sus exposiciones, que han sido tan brillantes como además complementarias, porque vemos tres dimensiones fundamentales. Yo, bueno, creo que ya has introducido, y también por alusiones, he de decir lo primero, que la primera reunión en la que yo participé de la experiencia en el Hospitalet fue para mí algo tan novedoso y tan productivo como tú lo has plasmado, porque nunca me había visto en un ámbito en el que efectivamente estaban representados todos los actores o todos los grupos afectados de una manera tan transversal y tan inclusiva. Yo misma cuando llegué allí tuve que reubicarme porque para mí también era un espacio nuevo y salí tomando nota, porque creo que fue una, y tal como lo has comentado, que ha evolucionado, una experiencia de éxito. Y en el sentido de los jóvenes, que ya lo has introducido, iba en esta línea del activismo, yo lo que me he encontrado a veces cuando me he aproximado y he tenido la oportunidad de trabajar con jóvenes musulmanes es que no se sienten muchas veces representados por las propias instituciones que supuestamente tendrían que hacerlo. Yo veo que hay una desconexión muy grande entre estas primeras generaciones que se establecieron aquí, en algunos casos también, por ejemplo, de origen sirio, y luego se han ido incorporando pues otras nacionalidades, pakistaníes, más en los 90, marroquíes o magrebíes más a partir de los años 2000, etcétera. Y yo lo que me he encontrado es que realmente no se sienten representados por sus instituciones. Es decir, la mezquita y las instituciones religiosas como forma de institucionalizar su participación en la sociedad se han quedado de alguna manera muy obsoletas y ellos prefieren ser... y tal vez vaya un poco en la línea de esta generación de su propia identidad, ¿no? Porque ya son otra cosa también. Y entonces mi sugerencia también iba un poco en esta línea de promover canales en los que realmente estas nuevas generaciones tengan visibilidad y tengan su lugar, porque además son los que conocen primera mano lo que está ocurriendo dentro de las propias comunidades. Y esto es el mensaje que yo he recibido ya antes, pero también y a raíz de los atentados de Barcelona, ¿no? Y yo creo que esta crisis de representatividad es algo que está ya bulliendo, ¿no? Y es así. Y esto creo que también quedaba reflejado en el informe del Defensor del Pueblo catalán que se publicó a posteriori. Creo que es un tema muy importante. Y en cuanto a la comunicación del plan, es un tema muy sensible y muy complicado, pero, y esto es una cosa también muy, muy intuitiva, muy de sensación, algo, yo creo que la transparencia es fundamental. Algo que es oculto siempre encierra un misterio y vas a pensar mal. Bueno, yo lo hago constantemente y yo creo que esto, por ejemplo, es uno de los problemas que tiene la Estrategia Nacional de Prevención de la Radicalización Violenta, ¿no? La que se coordina desde el Ministerio del Interior. Al ser la estrategia antiterrorista un documento reservado, al ser parte de la estrategia reservada y al no tener unas vías de comunicación, pues creo que la lastran, creo que es un lastre
sangre, porque al final es una cuestión de confianza. Es una cuestión de confianza. Sinceramente creo que las estrategias de prevención deben hacerse de abajo arriba y no de abajo arriba y no de arriba abajo, porque al final estamos hablando quiénes son los actores, quiénes son los implicados, y esto es la primera línea, y la primera línea quiere participar, tiene su conocimiento, tiene su visión del problema y desde distintos ámbitos tiene al menos sugerencias para las soluciones. Entonces yo creo que, y me consta que lo están haciendo, que ahora mismo el Ministerio del Interior a través de CITCO, precisamente lo que tiene que hacer es ganar la confianza, y si esto se hace en un proceso de transparencia desde el principio, pues ya lo tienes hecho. Entonces creo que efectivamente tiene que ser una comunicación muy estratégica, distinta, segmentada. No es lo mismo una comunicación general que para que focalizada, pero bueno, creo que debería ir al menos en esa línea, y lo digo como ciudadana que me gusta pues conocer las políticas y las iniciativas que se toman en mi entorno, y disculpad que ha sido por alusiones. No, también. ¿Más preguntas? Sí. No hay nadie más. Y esta sería la última pregunta. Lo dejaríamos aquí, ¿de acuerdo? Un comentario, pregunta. Yo al hilo de lo que decía Carola, yo llevo años coincidiendo con gente del CITCO y todavía no he conseguido que me pasen el PowerPoint de la presentación. Y digo, mire, esto simplemente tiene una finalidad académica. Sí, pero las diapositivas que ponen ellos tengo que hacer fotos y en algunos casos no me las han pasado, y llevo intentando acudir a un desayuno de trabajo que llaman ellos para ver cómo funcionan, y sí, ya le llamaremos, pero siguen sin llamarme. Esto desde el CITCO. Yo quería hacer un comentario sobre el tema de Manel de prisiones. Es cierto, vamos a ver, pero la realidad está ahí, y en otros países, si miramos el caso Mohamed Merah, el caso de Mohamed Bouyeri en Holanda, el caso de los hermanos Kouachi o el de Ahmed y Koulibaly, el que atentó en el supermercado, estas personas se radicalizaron en prisión. Lo que sí que bien es verdad que has dado un dato fundamental, que es el porcentaje de personas musulmanas en las prisiones francesas y en el caso que ocurre aquí en... Bueno, entonces eso evidentemente hay que tenerlo en cuenta. Yo, al igual que tú, soy medianamente optimista. Y te lo voy a decir por qué. Nosotros desde hace un tiempo, ya lo hemos concluido en la Universidad de Granada, hemos llevado a cabo un proyecto de investigación sobre calidad de vida penitenciaria. Y yo, por ejemplo, yo he estado en los últimos 2 años, he estado 15 veces en prisión. Entonces yo he estado en Almería, en Granada, en Jaén, en Melilla y en Málaga. Y curiosamente me ha sorprendido ver cómo los resultados finales, que ya están publicados, Melilla tiene muy buena nota, es decir, la calidad de vida penitenciaria de los presos de Melilla, estamos hablando de un 25% de religión musulmana, su relación con los funcionarios, su relación con otros presos y el ambiente en prisión superó con creces los porcentajes de Granada o incluso de Málaga. Claro, yo aprovechaba este proyecto de investigación, que nada tenía que ver con terrorismo, para preguntarle a los directores, oye, ¿cómo lleváis aquí el tema de la radicalización? Así. Y bueno, y ellos decían que bastante bien, no había habido ningún caso en el cual hubiesen tenido que dar la voz del alarma. Pero el problema está ahí, y otros países han tenido tristemente esta experiencia, y sobre todo el caso de Francia, que es un polvorín. Francia es un polvorín. Ya lo dijo Manuel Valls, el exministro, primer ministro, que dijo, posiblemente estemos pagando el fracaso de 30 años de discriminación y segregación. Es el comentario. La pregunta a Óscar, ¿verdad? Óscar, deberíais tener una cosa muy en cuenta, y lo pregunto, seguro que lo habéis tenido en cuenta, y es los puntos flacos que los programas de prevención de la radicalización y de radicalización han tenido en otros países. Tú hablas de Bélgica, yo el caso de Bélgica no, yo no lo he analizado. Yo he analizado el caso de Francia, que también su programa de prevención de la radicalización ha sido increíble. Estos centros de prevención de la radicalización en la ciudadanía, ha sido un fracaso. Pero en el Reino Unido y en Alemania, el problema que ha habido ha sido cuando los colectivos objeto de la intervención han visto la palabra policía. Esto ha supuesto un reparo, incluso cuando, por ejemplo, en Alemania, miembros del BKA, del Bundeskriminalamt, iban a las escuelas a hablar con los alumnos. Claro, esto ya suponía un freno de cara, no a la colaboración, sino a, ¿cómo se dice en castellano? A manifestarse y hablar sobre el tema. Entonces, esto en el Reino Unido y en Alemania ha sido un problema porque, por ejemplo, en el Reino Unido, en el programa Channel, lo dirige la policía. En Alemania se está empezando a derivar
a los que tenéis que actuar, que sois vosotros, trabajadores sociales, psicólogos, educadores sociales, etcétera. Este es un problema que me imagino, bueno, un problema, esta es una situación que me imagino que tendréis en cuenta. Y otra muy en cuenta que ha pasado en otros países ha sido el tema de la precriminalidad. Es decir, el no querer celebrar la Navidad, el condenar la Semana Santa, el mostrar unos índices de religiosidad supone tener que dar la voz de alarma y decir, no, es que aquí está este señor del Cos de los Mossos de Escuadra, que eventualmente tendrán que intervenir. Porque la experiencia de otros países demuestra que eso ha sido un punto de recelo por parte de la comunidad musulmana a la hora de participar en esos programas. Muchas gracias. Vale, muy, muy brevemente el tema de la policía y Lluís, tú corrígeme si o luego me complementas, ¿sí? Es algo que efectivamente nos preocupa desde el principio y además pensad que los mediadores tenemos garantizado el derecho a la confidencialidad de lo que se nos cuente, con lo cual esto ya en el mundo de las bandas latinas, cuando nos dedicábamos a ese tipo de fenómeno, ya nos generó muchas contradicciones y muchos debates con los compañeros policías y cómo lo podíamos resolver. Es verdad que de cara a la comunidad, si sienten que lo que somos es estrictamente unos chivatos de la policía, aquí se ha acabado el proyecto de prevención. Esto lo tenemos muy claro. Y otro fenómeno del que también nos hace cuestionarnos es cómo vamos a pedirle a estas madres que nos cuenten que sus hijos se están radicalizando. ¿Cómo les vamos a pedir eso? Si es que son sus hijos. O sea, hay preguntas para las que aún no tenemos respuesta, aunque ya nos hemos puesto sobre el terreno. Bueno, la confianza en el servicio está por parte de la comunidad, esto parece que lo tenemos, pero depende de lo que hagamos con el primero o segundo caso, nos la podemos cargar. Entonces habrá que ver. La tranquilidad respecto a la policía sí la tenemos porque el tipo de coordinación que tenemos y la experiencia que tenemos a mí me garantiza que el uso de la información va a ser súper cuidadoso hacia una dirección y hacia la otra, con lo cual yo en eso estoy muy tranquilo. Pero eso también lo tiene que percibir la comunidad, estoy de acuerdo contigo. Eso también tiene que ser percibido. Y respecto a los indicadores que planteabas, es una de las críticas que se le ha hecho, por ejemplo, al PRODERAI, que lo hemos hablado varias veces, a veces un poco injusta, porque también si se hace una cierta lucha ideológica con este tema, ¿no? o se incluye dentro de la política, bueno, y entonces ya sabemos cómo se tergiversa todo, pero es verdad que nosotros queríamos eludir indicadores culturales, bajo ningún concepto. Nuestros indicadores, y por eso sugiero que consultéis el modelo este del Quebec, tienen que ver con personas que justifican el uso de la violencia. Básicamente, el indicador clave y más preocupante es cuando alguien se manifiesta a favor del uso de la violencia para este tipo de situaciones. Ahí es donde quizá hay un indicador de que algo tenemos que hacer. Pero no si una persona reza 5 veces al día, si se ha dejado la barba larga, o si a partir de no sé qué fecha come comida halal. Esto es un derecho que tienen las personas y por lo tanto nosotros no lo vamos ni a observar ni a registrar, ni está en nuestro listado de indicadores. Los indicadores deben ser otros. Y hemos de tener todos un poco de cuidado con esto, porque si no es verdad que acabaremos precriminalizando o convirtiendo en delictivo algo que es una práctica religiosa legítima. ¿Sí? Yo, por ejemplo, se me oye. Al hilo de lo que decías, el programa Channel en el Reino Unido, desde el año 2015, se me oye, ¿no? Establece una obligación, tanto de las personas que trabajan en la sanidad británica como de los educadores, de informar a la policía cuando ven atisbos de una potencial radicalización. Obligación establecida en la ley del año 2015 de informar, fíjate, la confidencialidad sanitaria. Pues cuando observan, y esto ha tenido unas críticas tremendas incluso por Amnistía Internacional. Sí, jo vull afegir, perquè estic molt d'acord una mica amb el plantejament de fons que fa, és a dir, que si la policia el que fem és fer una tasca preventiva, un projecte preventiu que impliqui que els especialistes en terrorisme o anem a les escoles a mirar què passa i aviam si trobem allà algun element, això és un fracàs absolut. Per això he insistit en la meva presentació que això només es pot fer sempre i quan existeixi uns fonaments ja quallats de policia de proximitat. I és a través de la policia de proximitat que ja hi és, no l'estàs desplegant per aquella finalitat i que està actuant com a node de contacte, de connexió amb tota la societat, és a través d'ells que flueixen els casos que ens arriben a nosaltres, amb una clara intencionalitat. És que nosaltres no volem tenir més informació de la necessària. Això ho tenim clar, es cregui o no es cregui. El que hi ha, com deia l'Òscar, hi ha molt desconeixement, més que els que uses, hi ha molt desconeixement perquè hem pecat també del que deia la Carola. Que a vegades dius, això és molt sensible, que no es malinterpreti i per no informar a vegades generes percepcions allò o confusions.
aquí nosaltres hem de millorar, faig molta autocrítica en el sentit de millorar la comunicació i l'explicació de què és el Porderall, i ho farem. Però el que sí que està clar, i ho comparteixo, que si intentes fer una aproximació des de la policia específica, sigui en aquest àmbit o en un altre, i que no és a partir d'una imbricació ja de temps sedimentada, aposentada i forta amb les escoles, amb el teixit sanitari, amb les associacions de veïns, de comerciants, amb els col·lectius, aquests projectes no funcionen. I a més, no funcionen per una doble raó, pel que puguin generar i després perquè morim d'èxit. Nosaltres volem minimitzar els casos que no tinguin rellevància i només volem que ens arribi el que és important. I a més, perquè no anem allò a posar el nas i que ens interessi que si el mestre o el funcionari faci jo l'arxivato. No, no. Ells, quan detectin una qüestió que pot ser problemàtica en el seu centre, només ho adrecem al director i al cap d'estudis que tinguin alguns elements per valorar si allò pot tenir alguna vinculació o no amb nosaltres. I a través de la policia de proximitat, després arriba amb un grup, diguéssim regional, nosaltres perquè ens dividim en 9 regions policials, que són els que avaluen en una primera instància amb personal de proximitat, especialistes d'informació i d'ensenyament, que valoren si allò pot tenir alguna rellevància com perquè es valori en un altre nivell. I si no, allò tira endavant. I això què vol dir? Que és la mínima intervenció directa sobre el cas. Jo no et donaré detalls, però hi ha hagut algun cas aquí en el que nosaltres hem tingut a través del Porderall una informació en un moment donat, s'ha intervingut a distància, perquè nosaltres hem pogut fer la valoració a distància, no s'ha intervingut sobre aquella persona ni sobre el seu entorn, perquè no feia falta, perquè es va descartar, i després, posteriorment, hi ha hagut una intervenció policial ja directa de detenció d'aquella persona i després ha quedat amb no res. Llavors, què és més invasiu? Què és més estigmatitzant? O què genera més percepció de persecució o que pot donar peu a més interpretació? Seria això. Yo solo quería añadir una frase rápida, que es que nuestra intervención no está enfocada a protegernos como sociedad mayoritaria de estos ataques. Para eso ya está la policía. Nuestra intervención está diseñada para proteger a las personas que se podrían radicalizar y para los que puedan verse inicialmente seducidos por este discurso, que les podamos ayudar a que no les metan en la cabeza este asunto. Esta es nuestra mirada. Y por lo tanto creo que ahí sí que no somos sospechosos de estar contribuyendo con no sé qué. Ya se encargará la policía de hacer su trabajo, que además ellos saben mucho más que nosotros de todo esto, con lo cual nosotros nos concentraremos en eso. Y también me parece preocupante trabajar con las familias que han sufrido un proceso de radicalización de un miembro de su familia que luego ha sido detenido. El otro día una trabajadora social me hablaba de una detención que hubo en un barrio de Hospitalet y me dijo, claro, la policía llega allí, se lleva a la persona detenida, allí nos ha quedado la familia. ¿Y qué vamos a hacer con esas familias? Algo habrá que hacer desde lo comunitario para acompañarles, porque este fenómeno de los hermanos ya hemos visto que también es algo bastante habitual, ¿no? Bueno, pues. Bueno, muchas gracias a los ponentes, a todos por estar aquí. Nos vemos a las 3:30. Nos vemos a las 3:30. Si queréis vuestros certificados, los empezaremos a repartir a las 3:15 aproximadamente, ¿de acuerdo? Gracias.